Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Velázquez Eloso, otra vez con un video deportivo. Pues a lo que venimos, en la mañana te di a conocer mis opiniones sobre la Copa y la Champions League, pero esto no tiene fin y tenemos que hablar nuevamente del mundo futbolístico. Juan Carlos Osorio ha entregado la lista de eliminatorias. Te las voy a leer y te voy a dar mi opinión. Vámonos, recio. Guillermo Ochoa, José de Jesús Corona y Alfredo Talavera. Así como lo veo, Ochoa y Talavera tendrían que atajar cada quien en un partido de cotejo. Así que uno y uno, Corona simplemente comerá banca. Si a esas vamos, en justicia de lo que habla la Liga MX y la Liga Española. Así que Corona es el tercer portero. Y creo que Corona está de más porque pudo haber estado Hugo González sin ningún problema. Carlos Salcedo, a pesar de que ha tenido minutos muy bajos, ha estado demostrando que puede regresar a la Liga Mexicana, pero esperemos que aquí veamos por qué la Florentina no lo contempla para las siguientes temporadas y podría regresar. Vamos a ver si este muchacho tiene para quedarse otro ratito allá. Diego Reyes, pues creo que está bien que esté. Rafa Márquez está en experiencia, quien los esté tranquilizando, ayudando al técnico a mover sus piezas dentro y fuera del campo. Entonces yo creo que está bien. Néstor Araujo, pues está bien, al final de cuentas no voy a decir nada. El Hummels mexicano Osvaldo Alanís, pues tranquilamente te puedo decir que ha hecho un buen trabajo, mejor que Jair Pereira, eso sí lo digo yo, mejor que Jair Pereira, no me voy a quejar. Miguel Ayun es el que más actividad tiene en el Porto, este mexicano de la cantera del Veracruz ha trabajado muy bien, yo creo que está muy bien que esté convocado. Luego vamos a los mediocampistas con Jürgen Damm, uno de los más veloces del fútbol mundial. Yo creo que Jürgen Damm sí venía de una lesión, por eso no había estado convocado, pero creo que puede aportar mucho en lo que es la parte de las bandas, abasteciendo balones a los delanteros y a los mediapunta. Yo creo que Jürgen Damm es una buena opción. Jonathan Dos Santos, yo creo tras la oportunidad que se le pueda presentar en un juego como titular por la lesión de Herrera, que sí fue convocado, yo creo que tiene que aprovechar porque dicen que se iría a la MLS el siguiente torneo, entonces vamos a ver de lo que está hecho este muchachote. Héctor Herrera, a pesar de que salió avante en su lesión, creo que merece la oportunidad de ser titular y creo que ya se ha ganado un lugar en el 11 titular. El segundo capitán Andrés Guardado, yo creo que muy merecido está ahí apoyando a su técnico y a su equipo y creo que muy buena decisión al tomarlo en cuenta. Me pasé con Héctor Moreno, pero Héctor Moreno está bien. Nada que decir. Jesús Molina, al igual, todo en orden. Jesús Gallardo, este jovencito que decía Osorio que no lo iba a llamar si no hacía buenos partidos, con el partido que se aventó allá en León. Mi respeto es este muchacho que quiere estar en la lista de las confederaciones. Yo creo que tiene que Palencia evaluarlo para seguir en el 11. Junto a él, junto a Pablo Barrera, han trabajado muy bien. Así que muchas felicidades a este jovencito que ha demostrado desde que llegó a debutar en primera división, no soltó la titularidad ni la selección mexicana. Y felicidades que haya más como él, como el poderosísimo Vegetta. Luis Reyes, este canterano del Atlas, el profe Cruz, trabaja bien a sus muchachos y Luis Reyes, junto al gasolinero Barragán, han trabajado muy bien. Incluso Barragán, junto con Saldívar, merecen estar en la selección mexicana. Lamentablemente ni Barragán ni Saldívar, pero esperemos que estén junto
a Pulido en la Copa Oro. Orbelín Pineda, un clásico. De los mejores que hay en Chivas en la actualidad. Muy bien por Orbelín. Jesús Dueñas era muy criticado porque decían que eran los consentidos junto al buen Cándido y al buen, ¿cómo se llama? Y hacer Corona, pero ha demostrado Jesús Dueñas que ha podido sacar partidos avantes junto a Aquino, pero Jesús Dueñas sigue siendo convocado por su director técnico. Carlos Vela, pues, está trabajando bien en la liga. Sí está trabajando bien en la liga española, pero creo que es él y Giovanni, si no quieren venir, no nos hacen falta. Estamos absolutamente bien. Incluso yo los borraría ya de la selección. Luisito Montes, a pesar de que este León de Torrente no camina, Montes ha trabajado y desde la temporada pasada ha venido cargándose el equipo y es el nuevo Ciña. Ciña remasterizado. Raúl Alonso, creo que Raúl Alonso, muy bien. Su trabajo lo ha hecho discretamente, ha tenido oportunidades con el Benfica. Yo creo que muy merecido su convocatoria. Luego sigue Oribe Peralta. Oribe, pues, con el América, muy bajo su rendimiento, pero con la selección es mejor que Chicharito. A lo que venimos. Chicharito, a pesar de que ya perdió su melena, pero este puede responder y puede alcanzar en estos partidos a Jared Borghetti. Todo dependerá de él. Elías Hernández, dicen que es el mejor volante actual, mejor del fútbol mexicano. Así que échale ganas, compadre, que tu oportunidad espera. Oportunidades así no las tienes en mucho tiempo. León, a pesar de que es de los últimos, aporta dos jugadores. Así que échale ganas, Elías y compañía, al Chapito por ahí. Échale ganas. Bueno, soy Daniel Velázquez Celoso. Espero que te haya gustado mi crítica. Y si no dije gran cosa de un jugador es porque estoy de acuerdo en su convocatoria. Así que nos vemos. Hasta la próxima.